Así es, en horas de la mañana varios candidatos a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar sostuvieron un encuentro con medios de comunicación. En este espacio ellos denunciaron presuntas irregularidades y saboteos durante el proceso de la consulta estamentaria realizada el pasado jueves. Nosotros vamos a interponer un recurso de reposición contra el acto que declaró el tema de la suspensión parcial. Vamos a recurrir ese acto, vamos a indicarle también al Tribunal de Garantías que se declare la nulidad de los escrutinios en el entendido de que no corresponden a la ritualidad que establece la normatividad, y vamos a decirle nuevamente a las autoridades de la universidad que debe hacerse de manera clara, pública y transparente, y que por fin se haga. Estamos pensando que lo más seguro es que no se haga este año ya. Lastimosamente no existen las condiciones, los estudiantes ya están en parciales, se van de vacaciones, y no generen por favor una situación de hecho en la universidad, porque eso puede ocasionarse. Lo único que hemos pedido es transparencia y garantía. Como no se ha dado, estamos en resistencia civil para que la administración de la universidad entre en cordura y permita que se hagan unas elecciones transparentes como debe ser en cualquier claustro universitario. Las urnas las abandonaron, se perdió la custodia y eso automáticamente elimina el proceso. Entonces, ¿quién hizo el conteo? Hay que preguntar quién hizo el conteo. ¿Cómo lo hicieron? Particularmente yo no conozco mi votación y hay candidatos que salen a decir que tienen tantos votos. Yo no conozco los míos como que se perdieron. Esta es apenas una muestra de lo que ella ocurre, lo que en ella ocurre, ¿vio? Subterráneamente, los focos de corrupción en la universidad que siempre se han dado y que llegó el momento pues de introducir un correctivo a eso. ¿Vio? Realizarla la otra semana ya afectaría la participación masiva, porque un estudiante no va a distraer sus exámenes finales por participar en este proceso. Por lo tanto, yo considero que lamentablemente, y por todo lo que ha pasado, el proceso de consulta tendrá que aplazarse para el año entrante. Tenemos que evidenciar que ha habido una interferencia. Yo responsabilizo parcialmente al Ministerio de Educación en cabeza de su delegado, luego con total de responsabilidad, y en este sentido queremos que la ministra intervenga directamente ella en el tema de la universidad para tomar decisiones. Recordemos que este proceso se llevó a cabo de manera presencial para docentes y estudiantes, mientras que los egresados harían esta consulta de manera virtual. Pero por segunda ocasión consecutiva, este sistema colapsó. En un aplicativo que donó la Universidad Industrial de Santander para desarrollarse las elecciones, sufrió un ataque, es decir, una solicitud repetitiva de servicios en un momento muy corto. Las estadísticas de ese momento están hablando de 15 millones de solicitudes en menos de un minuto. Ningún aplicativo tiene la capacidad de soportar o darle respuesta a esa cantidad de peticiones en tan corto tiempo. Mi recomendación para este proceso es que la consulta virtual hoy ha quedado dos veces demostrado de que no es viable. Además, quien lo está asumiendo es una universidad reconocida y ha demostrado que el sistema no sirvió. Esta sería la segunda ocasión en que la consulta estamentaria para la elección del rector fracasa. Recordemos que la anterior fue el pasado 25 de junio, donde se realizó de manera completamente virtual, pero por problemas en el sistema también fracasó.